think you were right. Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's an ocean between us. Don't cry about it. Don't cry about it. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a mi hogar. En el día de hoy quiero compartir con ustedes dos ideas para que restauren o remodelen sus lámparas de mesa. Así que quédate viendo el video hasta el final. Recuerden hacerme un comentario, regalarme un like y si tú eres nuevo, suscribirte. Vamos a comenzar. Tengo estas dos lámparas, amigos, que tengo mucho tiempo con ellas, entonces quiero darles una pequeña transformación. Es de color gris y esto es café oscuro, así que aquí les voy a enseñar lo que vamos a usar. Usaré esta pintura dorada de la marca Rust-Oleum en color dorado metálico, también masking tape. Compré también estas pantallas o caperuzas en IKEA, son blancas y de color dorado. Voy a usar también 6 arandelas, 2 de este tamaño, 2 medianas y 2 pequeñas. Primero quítenle la parte de arriba la caperuza, desbarátenla lo que más puedan. Ahora usando el masking tape vamos a proteger todas esas partes que no queremos pintar, como por ejemplo el cable o algún switch, algún botoncito que no queramos que se pinte del color que estamos usando. Recuerda batir esto muy bien, agítalo como por un minuto y medio, dos. Y pinten lejitos, como unos 12 pulgadas más o menos. Voy a esperar unos 30 minutos y le voy a dar la segunda capa. Esta pantalla es de IKEA, entonces hay que armarla. Estas vienen en diferentes tamaños, esta creo que es el tamaño mediano. Y la, así es como se llama el modelo, Nymo o Nimo, y esta es de 32 centímetros por 13 centímetros. Tú la puedes usar como una lámpara colgante también. Mira, aquí trae las instrucciones. Esta pantalla es de color blanco, pero de color dorada por dentro y trae como un plástico para protegerlo. Esto lo puedes quitar después. Esta parte de adentro va hacia arriba, pero con el velcro este a este lado, y entonces vas a necesitar de alguien que te ayude y le vas a quitar entonces la protección esta que trae. Este arito, mira, ves que tiene una forma así, va a la parte que va más hundida, va para adentro, y vas a empezar del lado contrario del velcro y entonces vas a ponerla del otro lado también. Ahora sí, entonces la vas rodando y eso tiene como un clip, aquí unas cositas pequeñitas, y les vas dando vuelta y le haces clip arriba y abajo. Muy fácil de armar. Y ya en este lado de acá se pega el velcro. Mira qué belleza. Es algo muy lindo, muy elegante. Y tienen en color negro también, diferentes tamaños. Las arandelas también las pintamos de color blanco por lado y lado. Mira qué bellas quedaron. Yo le pasé 4 capas, esperando 30 minutos entre capa y capa. Ahora, para instalarla aquí, entonces voy a poner la arandela grande acá y pondré este aquí debajo. Ahora voy a poner la arandela mediana, por último la pequeña, y ahora sí la partecita esta que da vueltas para sostenerlo, que lo pintamos de blanco, la vamos a poner ahí y mira, listo, ya queda adaptada para ponérsela a cualquier tipo de lámpara. Y ahora sí, entonces solamente es armarla. Volver a poner entonces la pantalla ahí y listo. Y mira el resultado final de unas lámparas viejas a unas lámparas de lujo.
Para esta idea voy a usar esta lámpara, mira qué linda, esta es de un acrílico transparente, me encanta, pero la tengo hace tiempo, está muy viejita, ella tiene un golpe aquí en esta parte, entonces decidí no tirarla, ella está buena, la parte de la luz, lo único que la pantalla o la caperuza ya estaban muy viejitas, entonces esas sí las tiré, pero decidí darle una segunda oportunidad porque encontré esta en una tienda de segunda muy parecida y yo necesitaba para la habitación de huéspedes dos lamparitas y por esta pagué $3. Allí también en la tienda de segunda encontré las pantallas, mira qué preciosas, están limpiecitas, buenas, pagué $3 por cada una también. Y para remodelarlas y ponerlas bien lindas, elegantes, voy a usar, esta es como una malla, como una tela. Esto lo venden casi siempre para la época de Navidad. Entonces este lo encontré en una tienda local aquí china que tienen muchas decoraciones. Me gustó muchísimo esto. Y también encontré ahí mismo en esa tienda estas decoraciones que son como unas hebillitas en color dorado con unas piedritas alrededor muy preciosas. En cada paquete vienen 12 aritos y me costaron 99 centavos cada paquete. Y también voy a usar un adhesivo en aerosol. Lo primero que voy a hacer es medir la tela. Traten siempre de comprar telas que sean más anchas que la pantalla, porque usualmente las pantallas son más anchas de la parte de abajo y más angostas en la parte de arriba. Entonces vas a medir poniendo encima de la tela la pantalla, pero ponla más para uno de los bordes, porque al rodarla quedará para el otro borde. Pero esa es la idea para que quede bien forrada y sin arrugas. Enseguida vas a poner el adhesivo o el pegamento en aerosol a la pantalla y empiezas por una de las puntas de la tela y ya la vas rodando con cuidado y vas poniendo el aerosol y rodando la pantalla hasta llegar hasta el otro lado. Ten mucho cuidado cuando pongas el aerosol porque este cae en toda la superficie y puede dañar tu mesa. Una vez llegues al otro lado y esté todo bien pegado, entonces vas a cortar lo mejor posible, muy parejito, el exceso de tela y lo dejas del largo que tú lo quieras. Ahora poniéndole un poco de aerosol, voy a pegar la tela doblándola para que quede pegada en la parte de adentro. Si tú quieres, otra idea que puedes hacer es pintar la pantalla por dentro de otro color, también se ven muy bonitas. Esta tela que le puse tiene muchos brillanticos, entonces se sueltan, se caen. Para evitar esto, entonces voy a ponerle un poquitico de laca o fijador de pelo. Lo voy a dejar que se seque muy bien y después vuelvo y le paso para que así evitar pues que se caiga todo este brillante. Aquí en la parte de la base de la pata de la lámpara voy a pegar estos aritos que son como unas argollitas que tienen piedra en color dorado, muy bonitas. Y esto es también para que me ayude a tapar el golpe que tiene y también para que se vea más elegante y más bonita. Para ponerlas voy a usar el pegamento E6000 y un pincel para que no se vea el exceso del pegamento. Y le quiero dar una figura con estos aros como de una flor. Y ya mira cómo quedó la base, al menos pues tapó los golpes y las imperfecciones que tenía y quedó mucho mejor. So you think you were right. Miren amigos, el resultado final quedó una un poquito más alta que la otra porque pues son dos lámparas diferentes, pero mira qué preciosa, más modernas, bonitas y elegantes. Antes de irnos quería compartirles algo que me preguntan muchísimo en el canal y es por esto. Esto se llama un light dimmer. Este aparatico lo encuentras en Lowe's o anteriormente lo vendían en Home Depot, pero ya no lo volvieron a vender allí. De todas maneras, también lo puedes encontrar
por Amazon. Yo les dejo el enlace. Esto es súper práctico porque usualmente las lámparas se prenden pues así, con el switch. Mira, lo que haces es conectar esta parte al dimmer y el dimmer lo conectas a la luz. Eso es todo, lo único que tienes que hacer. Te lo conectas a la luz y lo único que tienes que hacer es prender la lámpara y ya dejarla siempre prendida y ya solamente la apagas con el botoncito este, con el dimmer. Hay otros dimmer que vienen de color blanco y esta partecita es como rectangular, pero es lo mismo. Y son súper prácticas, yo tengo como unos 15 años con esta y no se me ha dañado. Así es de que, bueno amigos, espero que les haya gustado mucho el video, los tips y las ideas. Así es de que, besitos a todos, recuerden visitarme en mi otro canal que se llama Savvy Sandy Vlogs, los espero por allá. Chao, bendiciones a todos.